Muy buenas noches, bienvenido a nuestro espacio de Sentir Cofrade. En los últimos días, numerosos han sido los actos que han celebrado las hermandades cordobesas, a destacar sin lugar a dudas los cultos en honor a nuestro Padre Jesús de la Oración en el Huerto, titular de la hermandad del mismo nombre, que tuvieron lugar en la parroquia de San Francisco y San Eulogio. También destacar los cultos en honor a nuestro Padre Jesús Nazareno del Calvario de la hermandad del mismo nombre que se celebraron en la parroquia de San Lorenzo Martí, o la de Nuestro Señor del Santo Sepulcro celebrada en la parroquia de la Compañía. También destacar los cultos a nuestro Padre Jesús de la Fe en la parroquia del Beato Álvaro de Córdoba y los celebrados en la parroquia de Santiago Apóstol en honor a María Santísima de la Soledad. En otro orden de cosas, destacar la exaltación al Beato Álvaro de Córdoba, que tuvo lugar el pasado domingo en el santuario de Scalaceli, a cargo de Andrés Lorite. Lorite, portavoz del Grupo Popular en la Diputación Provincial y hermano de las cofradías de la Esperanza y Merced. O la presentación del cartel de nuestro Padre Jesús Nazareno, que corrió a cargo de Manuel Luque, presidente de la Hermandad de la Virgen de la Cabeza y actualmente pues vicepresidente de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba. Y cerró los actos del pasado fin de semana la Hermandad de la Esperanza con ese la inauguración en la Cuesta del Bailío de un azulejo en honor a la hermandad con motivo del 75 aniversario de la fundación de la cofradía. Pero ocurrieron otras cosas que se las mostramos ya en el sumario de hoy. La Iglesia de la Merced acogió la presentación de la revista Córdoba Cofrade Especial Cuaresma 2015. En la primera parte del acto intervino la agrupación musical del Carpio. Las últimas noticias producidas en la diócesis de Córdoba, presentes como cada miércoles en Sentir Cofrade. Hoy nos visita Juan Serrano Pineda, pregonero de la Semana Santa de Córdoba 2015. Entramos en materia y lo hacemos con un amplio reportaje de la presentación de la revista Córdoba Cofrade Especial de Cuaresma, que tenía lugar el pasado viernes en la Iglesia de la Merced de la Excelentísima Diputación Provincial. El pasado viernes tuvo lugar en la Iglesia de la Merced de la Excelentísima Diputación de Córdoba la presentación de la revista Córdoba Cofrade Especial de Cuaresma. Al acto asistieron autoridades municipales y provinciales, así como hermanos mayores, cofrades y público en general, estando presidido por el deán y presidente del Cabildo Catedralicio, Manuel Pérez Moya, que estuvo acompañado por el portavoz del Grupo Popular en la Diputación, Andrés Lorite, la teniente alcalde y delegada municipal en la Agrupación de Hermandades y Cofradías, Carmen Sousa, el presidente del ente cofrade, Francisco Rafael Gómez San Miguel, la directora de la revista, Saray Herrera Pérez, y el secretario de la institución, cofrade, Juan González Castro. El secretario Juan González dio la bienvenida a los asistentes y posteriormente presentó a la agrupación musical del Carpio, que interpretó un repertorio de marchas procesionales. Thank you.
miércoles fue el miércoles de Pentecostés. Y se abre con nuestra cuaresma cordobesa. El miércoles se inició esa época, esa etapa litúrgica en la cual durará 40 días hasta la Semana Santa. Y como todos los años, hay una cita la presentación del boletín oficial de la Hermandad de Cofradía Cordobesa, la presentación del Córdoba Cofrade Oficial de Cuaresma. Y este año, permítanme que les diga que estoy absolutamente orgulloso de estar en la presentación de este acto, porque es la primera vez que se hace en esta iglesia de la Merced. Una vez abierta al culto, una vez abierta al público de forma definitiva. Han sido 30 años, más de 30 años, de labor intensa de la institución provincial, de la Diputación de Córdoba, para que las consecuencias de aquel incendio de 1979 se llenaran y volvieran a resplandecer esta iglesia como en el pandemia, como una joya del barroco cordobés, como un insigne representante del barroco de toda Andalucía. Hemos conseguido recuperar esta magnífica y barroca iglesia para la ciudad de Córdoba, para la diócesis de Córdoba y para todos los cordobeses. Por otra parte, vuestra participación permanente en la vida de la catedral no hace sino reafirmarnos en nuestra labor desde su consagración hace ya 775 años, confirmando que la catedral es el templo de todo sin excepción, comprometido en el bienestar espiritual, cultural y social de nuestra ciudad y, por supuesto, de toda la humanidad. La pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo no deja de ser un hecho terrible, que sin embargo se ve glorificado en la expresión artística del barroco de vuestros patios y tronos, convertidos en bancos de fe y en oración viva y sincera, que navegan en un mar de azahar para mostrar su respeto y su amor al Santísimo y colaborar en la construcción de la paz universal. Enhorabuena a todos por la realización de este nuevo documento de reafirmación de vuestra vida cofrade y cristiana. Y sabed que el Cabildo de la Catedral siempre estará con vosotros para conservar y compartir el sagrado lugar donde todo cofrade muestra a nuestro Señor Jesucristo y su Santísima Madre el dolor por su muerte y su alegría inmensa con la certeza de la resurrección. Esta publicación, por tanto, es todo un clásico que a la vez es un testigo privilegiado de la evolución que desde Semana Santa ha tenido en esta ciudad de Cádiz. A lo largo de este tiempo se han incorporado a la red oficial un buen número de nuestras ciudades sin poder avanzar en el enriquecimiento de la historia que se ha producido en este tiempo. Además, la agrupación de hermandades ha sabido adaptar esta publicación a las necesidades de cada momento. Y vemos que en la historia de esta revista hay grandes periodos que forman parte de una evolución de la que todos somos parte. Este crecimiento de la Semana Santa nos lleva directamente a la situación actual, que no es otra cosa que la suma del esfuerzo de generaciones de cofrades cordobeses que han trabajado de forma anónima y desinteresada por algo que les apasiona. El cofrade es un mundo del que muchos se jactan de entender, pero pocos saben realmente de él. El conocimiento que se transmite de forma generacional, la hora de trabajo en la casa de hermandad, la responsabilidad por transmitir un patrimonio artístico y emocional a las nuevas jornadas y la fidelidad inquebrantable a unos titulares son los factores que forman el cofrade. Y así es como nos encontramos cada año en el número especial de 40 Córdoba. Este ejemplar ve la luz en un año apasionante para el mundo cofrade cordobés. Estamos sumergidos.
de la religiosidad popular de nuestra ciudad, porque estamos en un periodo de destacado aniversario. En el 2015 celebramos el 75 aniversario de la fundación de las Hermandades de la Esperanza y de la Paz y Esperanza, que en su momento supusieron una aportación muy personal a la Semana Santa. También es el año en que se conmemora el 250 aniversario de la Cofradía de Jesús Caído, una de las auténticas señas de identidad de nuestra Semana Santa y uno de los patrimonios devocionales y artísticos más singulares de nuestra ciudad. Como hemos tenido en unos días, tenemos la oportunidad de ver la exposición celebrada en Cristo en la Isla. Y a todo esto se suma la boda de oro de la formación canónica de la Virgen de los Dolores por el Papa Pablo VI. Aquel acontecimiento fue vivido por toda la ciudad de una forma muy intensa, ya que era la primera Virgen Mariana de la capital y la segunda de la provincia que recibía este honor pontificio, algo que en aquella época se concedía con guardabarras. Esta actividad virtual ya no se va a detener en la mañana del próximo domingo de Ramos, con las puertas de la iglesia de San Lorenzo, y habrá que salvar la librería de la Catedral de la Ciudad Triunfal. La agrupación de hermanas de Cofradía de Córdoba no es ajena tampoco a esta actividad. Y así hoy iniciamos un intenso fin de semana que arranca la votación de iniciar el número 140, número de Cuaresma, de la revista Córdoba Cofrade, y que continuará el domingo a la mañana con la celebración del ejercicio de las hermandades y que tendrá como colofón el próximo domingo en el santuario de San Xeri con la celebración de la Santa de Sagrada que pronunciará el rey de España, el señor Don Andrés Torrente, y que estoy seguro que nos va a disfrutar de una magnífica y bellísima formación. Aprovecho ya la ocasión para invitarles a todos a compartir con todos nosotros este rato. Pero vamos a lo que nos ocupa hoy. Cada año, hemos presentado un nuevo número de la revista Córdoba Cofrade, el número 140. Un número que se ha presentado con una portada en la que podemos confirmar el primer plano del rostro de nuestro padre Jesús Caído. Y es que, aunque ya se ha dicho en alguna ocasión que la revista Córdoba Cofrade no es una revista de actualidad inmediata, sino que es una obra de la llamada de la Odisea, digna de formar parte de la biblioteca de cualquier cofrade, una obra de consulta o de referencia y que posee colaboraciones que van allá de la misma de la simple información, tratando de enseñar y de dar a conocer la historia, el patrimonio, las hermandades. La revista no pertenece, no pertenece a eso tampoco ajena a la actualidad de las grandes celebraciones de nuestras hermandades. Y así no podría permanecer ajena a la celebración de los 350 aniversarios de la revista. Cerró el acto de nuevo la agrupación musical del Carpio con la interpretación de otras composiciones cofrades.
llegó el espacio de nuestra diócesis, en esta ocasión pues le vamos a ofrecer igualmente dos grandes actos que tuvieron lugar del mundo cofrade cordobés, como fue ese encuentro de la juventud cofrade venida de todas las partes de la provincia de Córdoba y de la capital, que se reunieron con el excelentísimo y reverendísimo obispo de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández González. La jornada juvenil se iniciaba con una Eucaristía en la Santa Iglesia Catedral y después en los salones del obispado tuvo lugar ese encuentro con interesantes conferencias, una de ellas a cargo de Francisco Mellado Calderón, hermano de la Hermandad de la Merced, o el solemne Vía Crucis de las Hermandades y Cofradías, que tuvo lugar el sábado y que se celebró en el interior de la Santa Iglesia Catedral. Así pues, nos vemos en esos reportajes que nos manda la Diócesis de Córdoba. Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a Sentir Cofrade en esta segunda semana de Cuaresma. En breve os traemos toda la actualidad de nuestra Iglesia de Córdoba. Una cita que poco a poco se ha ido consolidando es el encuentro anual de jóvenes cofrades. Este año el lugar elegido ha sido la capital cordobesa, donde el pasado sábado 21 de febrero se reunieron unos 300 jóvenes de toda la diócesis. El obispo de Córdoba fue el encargado de inaugurarlo con la celebración de la misa en la catedral, en la que instó a los jóvenes a no sentir vergüenza al decir que son de una u otra cofradía y a abrir las puertas a todos aquellos que deseen formar parte de alguna de ellas. Sed misioneros, comunicadles a otros la alegría de que vosotros habéis encontrado a Jesucristo y os sentís contentos de pertenecer a la Iglesia en vuestra cofradía. ¡Ánimo, queridos jóvenes! Hay mucha tarea por delante. Seguidamente el encuentro continuó en el Palacio Episcopal, donde los presentes no solo tuvieron la oportunidad de compartir experiencias con otros jóvenes, sino que recibieron formación para su día a día gracias a una ponencia y a un testimonio. Por un lado, Francisco Mellado Calderón, licenciado en Historia del Arte y miembro de la Hermandad de la Merced, ofreció una charla titulada Iconografía cofrade en el altar de cultos como camino a Cristo. En ella explicó a los jóvenes la evolución artística de los altares y la simbología de los mismos. Finalmente, una charla testimonial de Ignacio Sierra Quirós, párroco de Castro del Río, centrándose en cómo su vocación cofrade le despertó su vocación sacerdotal, fue el culmen de la jornada. Una jornada organizada por la Agrupación de Cofradías y la Delegación de Juventud, que ya va por su tercera edición. Iniciamos la Cuaresma y con ella el ya tradicional Vía Crucis de las Hermandades y Cofradías de la ciudad. Fue el sábado 21 de febrero cuando se llevó a cabo este acto penitencial que cada año reúne a las cofradías de toda la ciudad. La Hermandad de la Pasión fue la encargada en esta ocasión de presidir el acto, coincidiendo a su vez con el 75 aniversario de su fundación. La imagen salió de la parroquia de Nuestra Señora de la Paz, pasadas las 4:30 de la tarde, adentrándose por las calles cercanas al templo principal de la diócesis hasta llegar al patio de los Naranjos. Antes de realizar su entrada a la catedral, la comitiva fue recibida por el obispo. Mientras tanto, el resto de las cofradías recibieron a la imagen en el interior de la Santa Iglesia Catedral, portando sus estandartes corporativos. Una vez dentro, comenzó el rezo de las 14 estaciones de la Vía Dolorosa, recordando los momentos más significativos de la Pasión del Señor. Ya en el altar mayor, el obispo impartió la bendición y tras ella la imagen de la Pasión regresó a su templo, concluyendo así la antesala de la Semana Santa cordobesa. 8 nuevos miembros de la Iglesia. Esto es lo que el domingo 22 de febrero se celebró en la catedral, el rito de admisión de 8 catecúmenos que en la Pascua recibirán los sacramentos de iniciación cristiana. De manos del obispo y acompañados por sus padrinos, este grupo fue recibido en la Iglesia Madre por don Demetrio Fernández. Tras manifestar su intención de conocer al Dios verdadero y a su enviado Jesucristo, los candidatos entraron al templo y participaron en la celebración. En la homilía, el pastor de la diócesis explicó el significado de este rito. Estos hermanos nuestros que se preparan de manera inmediata para recibir el bautismo recibirán la unción del óleo santo
que les fortalezca como buenos atletas de la vida cristiana en su lucha contra el mal. Después de la liturgia de la palabra, el obispo ungió a los candidatos con el óleo de los catecúmenos y les impuso también su mano. Ya el segundo domingo de Pascua recibirá los sacramentos de iniciación cristiana, como son el bautismo, confirmación y la Eucaristía. Esta semana en agenda comenzamos por el martes día 3 a las 7:30 de la tarde en el Salón de Actos de la Fundación Caja Sur. Habrá una conferencia del misionero Sergio Godoy, promotor de Ciudad Esperanza en Guatemala, organizada por Manos Unidas de Córdoba. El miércoles 4 a las 11 de la mañana en el Obispado, reunión de los responsables de residencias de mayores de la diócesis con el obispo, y a las 12:30 don Demetrio visitará el Colegio Santos Mártires de Córdoba en el barrio de San Basilio. El jueves día 5, cursillo de cristiandad en la Casa de San Pablo hasta el día 8, y el obispo inicia la visita pastoral a la parroquia de San Pedro. A las 7 de la tarde, en la Facultad de Derecho habrá conferencia del presidente del Foro de la Familia Benigno Blanco, organizada por Gratis Date. El viernes 6, Día de la Mujer Trabajadora, encuentro del Preseminario Menor San Pelagio hasta el día 8. El sábado 7, Consejo Diocesano de Laicos a las 10 de la mañana en la Casa de Espiritualidad San Antonio, y por la tarde el obispo presidirá la misa del Quinario Extraordinario de la Parroquia de la Trinidad de Córdoba, organizado por las Hermandades de la misma, que culminará el domingo con la bendición de un monumento como homenaje al sacerdote Antonio Gómez Aguilar, párroco y fundador de la obra pía Santísima Trinidad. El domingo 8 habrá Escuela Diocesana de Monaguillos en el Seminario Menor, y por la tarde el obispo continúa con su visita pastoral a San Pedro. Hasta aquí nuestro breve informativo. Os esperamos, como siempre, el próximo miércoles en Sentir Cofrade. Que pasen una feliz semana. Pues llega el momento principal del Sentir Cofrade del día de hoy. Después de esos reportajes sobre ese encuentro que tuvo el obispo con la juventud cofrade y también del Vía Crucis de la Hermandad y Cofradías, Sentir Cofrade, como siempre, pues trae a su programa al pregonero de la Semana Santa, en este caso Juan Serrano Pineda, finito de Córdoba. Juan, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Francisco. Un placer. ¿Cómo estás? Muy bien. Estoy feliz, ¿eh? Muy orgulloso, ¿eh? Y a la vez, pues cada día que va pasando, lógicamente, pues aumenta esa presión y esa responsabilidad lógica. Me imagino que en todos, ¿no? No les debe suceder. Pero sí es verdad que bueno, voy a tratar de hacer lo mejor posible y espero encajar bien, ¿no? Que sea el gusto de todos los cofrades, de todas las personas que van a estar presentes. Siempre cuando se da conocimiento de la designación del pregonero por parte del presidente de la agrupación, el pregonero, ¿qué sentimientos a la hora de designar pregonero? ¿Qué sentimientos? Sentimientos muchos, ¿no? Porque se te viene se te vienen muchas cosas, muchos recuerdos, vivencia, ¿no? Sensaciones. Recuerdas a los seres que ya no están presentes, ¿no? A tus seres queridos, a los que están, lógicamente, y por supuesto, pues brindárselo a todos ellos, ¿no? Yo creo que toda persona, ¿no? que tenga esa devoción, ¿no? y esa creencia, ¿no? hacia Cristo y María, pues merecen lo mejor y merecen este brindis, ¿no? Yo creo que en general va a ser un brindis para Córdoba, porque bien merecido lo tiene la ciudad, y muy satisfecho, ¿no? Feliz, muy contento. Y de las personas que te rodean más íntimas, ¿qué te han dicho? Bueno, mi mujer, lógicamente, Arancha, muy ilusionada, ¿no? Tanto como yo, ¿no? Es decir, ella lo encajó pues fenomenal. Me decía, ¿no? que por encima de todo, y quiero aprovechar también, ¿no? Pues mi agradecimiento a todos los presidentes, ¿no? De todas las hermandades o agrupaciones de hermandades y cofradías, ¿no? de nuestra ciudad, por haber tenido el detalle, ¿no? de brindarme esta oportunidad, ¿no? Yo creo que esto es una ocasión que Dios y ellos me lo han puesto en el camino y que no debo desaprovechar, y desde el minuto uno que se me dio la noticia, voy a intentar decir, estoy disfrutándolo y voy a seguir haciéndolo. Sé que no va a ser del gusto de mucha gente, de otra mucha, sí, lógicamente,
pero bueno, son muchos años ya como torero también, ¿no? Y he pasado por muchas plazas en las cuales pues me he ganado el respeto de la gente y ha habido de todo, ¿no? Gente a favor, otros que no han estado de acuerdo, pero en definitiva pues bueno, uno se debe al público y lo importante es que lo que transmita y diga o me salga del corazón, ¿no? ¿Es difícil para ti enfrentarte a este pregón? Sí, es difícil porque lo más fácil cuando hablo con los amigos, ¿no? Con personas profesionales, ¿no? Como puede ser tu caso, pues bueno, que se le pase por la mente que el hecho de ser ya matador de toros, de estar durante 30 años pues, vistiéndome de torero, recorriendo plazas ante miles de personas, pues que está uno acostumbrado, ¿no? a actos con una mayoría de público. Pero es diferente, ¿no? Yo he dado conferencias, me han otorgado muchos premios a lo largo de mi vida, en los que hay presente mucha gente, donde tú tienes que decir unas palabras, pero siempre han ido encauzadas, ¿no? Encaminadas por el mundo del toro. Entonces ahí uno pues como que tiene siempre más sapiencia, ¿no? De lo que es ese terreno y bueno, es un arma, ¿no? que utilizas y que te enciende, y un terreno donde te sientes más cómodo. En este caso, sé que el Gran Teatro va a estar lleno, Dios quiera, que colgamos el cartel de no hay billetes, pero bueno, serán 800.000 personas, si le cabe, más o menos. Eso es difícil, ¿no? La iluminación, ¿no? La oscuridad, el sentirme solo en algún momento, o a la vez observado, el respeto, lógicamente, que va a existir, el silencio maestrante. En este caso, que habrá el entendido, ¿no? De lo que se va a tratar, pues bueno, va a ser como un examen, pero que lógicamente, vuelvo a repetir, estoy muy responsabilizado, cargado de presión, pero a la vez pues, espero tener el equilibrio, ¿no? Necesario en ese momento para poder disfrutar del acto y sobre todo pues, ser yo, ¿no? Y con esto pues, bueno, la gente ya me conoce para bien o para mal, ¿no? Has hablado de que Arancha está muy ilusionada. ¿Y tus hijos? ¿Te han dicho algo? Sí, Juan Rodrigo es chiquitito. Él pregunta, hace muchas preguntas. Lucía, lógicamente, ya tiene 12 años y ya sabe de lo que se trata, ¿no? Lo que supone para la ciudad y para su padre, en este caso, para mí. Y ella está feliz, ¿no? Está feliz, ilusionada. Ella está diciendo que no se lo pierde, que quiere estar en primera fila. Pues bueno. Además, le encanta, ¿no? Todo lo que acontece, ¿no? y el entorno de lo que es la Semana Santa. Y bueno, ella está encantada, ya lo ha comunicado a todo el mundo, porque en las redes sociales, ya sabes, ¿no? La juventud se mueve a pasos agigantados, ¿no? y ya lo ha comunicado, ha dado la noticia a todos sus amigos, es decir, muy, muy, muy contenta. Has hablado de las redes sociales. ¿Eres consciente la gran sorpresa que ha supuesto tu designación como pregonero, precisamente en las redes sociales? Sinceramente no, no porque, mira, tengo el día 19, mato la primera corrida, estoy anunciado en Fallas de Valencia, dos días antes del gran compromiso que tenemos aquí en nuestra ciudad, y estoy en el campo, estoy entrenando, es decir, estoy compaginándolo, mi preparación física y en el campo, toreando, con los compromisos que tengo, lógicamente, de lo que es el pregón, ¿no? y la Semana Santa. No soy consciente, algunos amigos me van informando, me van diciendo, siempre satisface, ¿no? y siempre gusta, y bueno, y me dicen comentarios, ¿no? que hay gente para todo, pero que la gran mayoría, pues bueno, que lo han encajado bien, que ha sido, no sé, una noticia buena para la ciudad, y por supuesto, pues, para mis seguidores ni te cuento, ¿no? Es algo, un hecho muy bonito. Has mencionado una fecha, 19 de marzo, Falla de Valencia. Sabes que muchos cofrades se preguntan, ¿qué va a pasar? ¿Están pendientes de esa corrida? Bueno, pasará lo que Dios quiera, ¿no? Yo creo que a lo largo de mi carrera yo siempre me he encomendado, ¿no? Yo porto mi capilla, ¿no? A la que tanto le he pedido, ¿no? Y tanto me ha dado que una vez más pues siempre me voy a encomendar, pero
¿no? Pues normal, ¿no? Es decir, si sale el toro donde haya que hacer un esfuerzo, habrá que hacerlo y siempre con, ¿sabes? Pensando en el día a día. Yo soy una persona de pensar en el día a día, ¿no? Porque de nada nos vale, ¿no? A lo mejor lo que tenía, lo que no sucede ese día, sucede el día 20, ¿sabes? Uh-huh. Y no, es decir, no hay que pensar en lo peor. No soy una persona negativa, sino todo lo contrario. Soy muy positivo, optimista y cuando llega algo que me pueda hacer pensar o entrar en el pesimismo, trato de evitarlo, ¿no? Porque de nada vale, ¿no? Es mejor pensar en positivo y levantarse todas las mañanas dando gracias a Dios. El asado, un pregón, por ejemplo, para los cofrades, es como un premio Nobel, pero también es un servicio. Para otras personas es un honor y privilegio. Para Juan Serrano, ¿qué es el pregón? Con el máximo respeto, ¿no? A todas las autoridades, a todas las personas, ¿no? A todas las entidades, ¿no? Que hacen posible un acto tan solemne, ¿no? Y de tanto peso como es este. Para mí, sinceramente, bueno, he tenido ocasión de ver varios, ¿no? La verdad es que el de mi padrino de ceremonia, llamémoslo así, ¿no? Porque Rafael Cremades, que fue el pregonero el año pasado, él me va a presentar este año y va a ser mi padrino, ¿no? De alternativa, ¿no? En este terreno. Me quedé impresionado, ¿no? por su seguridad, su profesionalidad, su saber estar, cómo era capaz de controlar todos los tiempos, ¿no? La manera con la que llegó a la gente. Sorprende, ¿no? Sorprende, impresiona a la vez, te alegras porque por encima de todo él es amigo, pero si es verdad, vi el de Antonio Banderas también, pues bueno, como actor, ¿no? Como gran actor que es, ¿no? Pues bueno, y andaluz, pues la manera de expresar, ¿no? Tan peculiar, ¿no? Y tan personal de Antonio, fue algo maravilloso su pregón. Pero claro, por un lado puedes coger ideas, ¿no? Pero no tiene nada que ver, ¿no? No soy presentador, no soy actor, soy torero, ¿no? Entonces, lo que quisiera transmitirle a la gente o decirle desde aquí y cuando esté presente delante del atril es que yo soy torero, ¿no? Y lo que voy a tratar de expresar es la experiencia que he vivido a lo largo de mi vida como hombre y como torero, y por supuesto explicar un poco la simbiosis que existe, ¿no? Entre la Semana Santa y mi profesión, ¿no? Creo que va cogida de la mano, ¿no? Que torero no tiene una capilla, ¿no? Que torero no se encomienda, ¿no? No da gracias a Dios, ¿no? Es decir, son muchas cosas, ¿no? Nuestro traje bordado en oro, ¿no? Como el manto de la Virgen, ¿no? Son muchas, muchas cosas que voy a tratar de explicar, ese mundo paralelo, ¿no? Y que me salga de adentro, ¿no? Ser yo. Has mencionado los bordados. He leído en alguna entrevista que te han hecho que los trajes que vas a estrenar este año, todos ellos van relacionados con qué. Sí, pues curiosamente, bueno, si Dios quiere, nos permite en Valencia el día 19 ya estrenaré el primero, me he hecho cuatro vestidos y van bordados con, bueno, representan una parte del bordado de la Virgen de los Dolores, ¿no? Entonces, la Virgen, ¿no? A la que gran devoción le tengo y que, bueno, he pasado tantos y tantos trajes por su manto, a mis hijos, ¿no? A ver si gusta a la gente, va a ser un bordado realmente bonito, es bello. También los pregoneros, una vez que son designados, empiezan a pensar cuál va a ser el hilo conductor. ¿De primera lo resolvió esto? Bueno, no, para nada. De primera no, han sido muchas vueltas que se le ha dado a la cabeza. He procurado siempre estar junto con la soledad, ¿no? Es decir, yo soy un hombre que, a pesar de que uno está acostumbrado a la multitud, a la gente, a la compañía, hay momentos y espacios en los que me gusta estar junto, ¿no? con la soledad, ¿no? Y porque sirve, me alimento de ella, ¿no? Sirve para corregir muchos errores que a día de hoy sigo cometiendo.
y por supuesto para ordenar sobre todo la mente, ¿no? Buscar el equilibrio que uno quiere como hombre. Entonces han sido muchas las vueltas que se le han dado, el orden, ¿no? de cosas, ¿no? Porque se me ocurrían muchísimas cosas, muchas de ellas lógicamente se han quitado, otras que te vienen a la mente y las pones. Entonces, claro, luego hay que darle orden, sentido. Pero bueno, va a ser algo natural, ¿no? Algo llano de lo que he vivido y como persona, como torero. Y bueno, eso sí, empezaré recordando también mis tiempos en mi tierra, ¿no? En Córdoba, cuando empezaba. Lógicamente, pues posteriormente, cuando mis padres tuvieron que emigrar también. Y bueno, pues es algo que yo creo que a la gente le va a llegar, ¿no? ¿Te acuerdas de la Semana Santa de tu infantil, como niño, como joven? Recordar, bueno, tengo ahí como flashes, ¿no? Imágenes. Fue con 5 años yo vine a presenciar la primera Semana Santa, ¿eh? Me trajo mi papá y... sí es bonito porque ahora preguntas, recuerdas y son vivencias, ¿no? Inolvidables, ¿no? Más que el recuerdo de esa primera, porque lógicamente siendo muy niño no se me viene, ¿no? Ese recuerdo, ¿no? tan presente, ¿no? Como pueda ser en años posteriores. Pero sí es verdad que qué bueno que han pasado los años. Y no soy una persona, ¿no? En este caso torero, ¿no? Por lo que conlleva, ¿no? O pertenece el mundo del toro y el caso del Jesús caído, ¿no? Que todos los toreros pues suelen salir detrás del Cristo. No soy una persona que me he dejado ver mucho en Semana Santa. He preferido, como bien te he dicho anteriormente, a pesar de la gran multitud y de que toda Córdoba está en la calle, e incluso ciudadanos de distintos puntos de la geografía e internacionalmente que se acercan a nuestra Córdoba, ¿no? A ver nuestra Semana Santa, he procurado verlo en intimidad, ¿no? En un rincón con encanto de nuestra ciudad, ¿no? Donde te llena el alma, ¿no? Te llena la inspiración, ¿no? Y lógicamente pues dar gracias, ¿no? A todos esos pasos, ¿no? que tiene la oportunidad de ver, ¿no? Creo, Juan, que una de las personas que más te ha inculcado tu advocación preferida ha sido tu madre, ¿no? Sin duda, ¿no? Ella como gran devota de la Virgen, ¿no? De los Dolores, de chiquitito ya, yo recuerdo que en casa ya existía, ¿no? Estaba la imagen presente de la Virgen y bueno, ¿no? Qué bueno que con el tiempo, tan chiquitito y ya rezándole, ¿no? Con el tiempo, ¿quién me iba a decir que como torero, ¿no? La iba a portar en mi capilla, iban a ser tantas las veces que me iba a encomendar a ella, ¿no? Yo recuerdo, Juan, el día que fuiste ahí al altar, en el enlace matrimonial, que una vez que concluyó la Eucaristía y el rito matrimonial, quisiste ir a visitar, tanto tu mujer Arancha como tú, a la Virgen de los Dolores para donar el ramo de novias. ¿Qué recuerdas de aquel día, fue un día frente a la Señora de Córdoba? Fue un día impresionante, ¿no? Un día para recordar, un día inolvidable. Tenía a todos mis amigos, a mis compañeros, a mis familiares, toda mi gente cercana estaban allí presentes, a mi gente de Córdoba, porque no hay agradecimiento, no tengo palabras de agradecimiento para lo que Córdoba y su gente me demostró ese día, ¿no? Invadieron las calles de Córdoba, el recorrido que hicimos, ¿no? Hasta llegar a la iglesia de Santa Marina, ¿no? Salir de esa iglesia, ver la imagen del maestro, ¿no? De Manuel Rodríguez Sánchez, Manolete, hacer el recorrido y subir por esa cuesta del Bailío, ¿no? Había multitud de gente allí, nos abrieron un pasillo, recuerdo como de 1 metro, y Arancha portaba su ramo de novia, el ramo de flores que se le fue entregado a la Virgen. Ese momento, ese quiero momento, que me lo describas. Fue algo impresionante, porque creo que era un día para visitarla, para que nos viera también, vestido de novio, estar ante ella y dar gracias siempre. Y, por supuesto, la impresión, ¿no? La emoción de observar a la Virgen, ¿no? Es como
la Virgen de los Dolores es como algo diferente, ¿no? Sus lágrimas, su mirada, bueno, se te pone el vello de punta, ¿no? Pasan los años, mira que son muchas las veces que he estado presente, ¿no? Y cada vez que voy a visitarla, a verla y estoy ante ella, es como si fuese una primera vez. Y esa sensación, Juan, de pasar a tu hijo bajo el manto de la señora, ¿qué me puedes describir de eso? Eso, imagínate, si como hombre y a nivel personal te acabo de contar lo que puedo sentir, ¿no? Pues imagínate como padre, ¿no? Yo creo que me decía mi padre, ¿no? Que no se sabe lo que se quieren hasta que no se tienen, ¿no? Y en este caso, pues basta con, fíjate que Dios nos ha dado la oportunidad, ¿no? De tener a Juan Rodrigo o a Lucía y Juan Rodrigo, que son nuestra alegría, ¿no? La alegría de la casa, nuestro equilibrio, son niños buenos, felices, se están criando bien, con salud, pues tenerlos bajo el manto de la Virgen, pues lo máximo, lo máximo. Dios quiera, al igual que muchísimos niños, ¿no? Que siempre nos proteja, ¿no? Que lo más importante en la vida es la salud. Otro de los aspectos de los pregoneros es que están paseando, por ejemplo, o están en casa y se le viene una idea y al papel. ¿Le ha ocurrido eso a Juan? Sí, sí, no en casa, pero sí en el campo, ¿eh? Sí, paseando por el campo, pero es un lugar también bello para reflexionar y pensar, ¿no? Y sí, sí, sí me ha sucedido, bien montado a caballo, me ha sucedido, o incluso en el gimnasio, que siempre es más complicado, pero también de viaje, ¿eh? Me relaja mucho conducir, me gusta, y entonces es una manera y también para pensar y bueno, en distintos... en distintas actividades siempre hay un lugar para cosas que se te vienen a la mente. Han nombrado dos vocaciones que tienes mucha devoción, como es Nuestra Señora de los Dolores Coronada y Jesús Caído, pero por donde se ha leído también que tiene otras vocaciones fuera de nuestras fronteras. ¿Nos puedes hablar de ellas? Sí, sí, porque mi compadre, Juan José Padilla, matador de toros, él siempre es muy devoto de San Martín de Porras, entonces es un santo peruano, limeño, y bueno, él me inculcó también, ¿no? la devoción. De hecho, vamos mira que recorremos plazas y vamos a pueblos, y en todas las capillas que vemos la imagen de San Martín de Porras es porque mi compadre la lleva en su furgoneta, y allá donde va siempre deja la imagen de San Martín de Porras, ¿no? Y entonces, bueno, es un santo que también te fijas en su mirada y le ves la cara y te transmite cosas buenas, ¿no? Otro de los aspectos, Juan, sin lugar a dudas, es el vivir los actos del mundo cofrade. En la última fecha hemos compartido algunos de los momentos, como por ejemplo esa llamada que hiciste en el ensayo de la Hermandad de los Dolores. ¿Qué supuso para ti que el capataz de ese paso te cediera el llamar a la cuadrilla? Esa es de las cosas más bonitas que me han sucedido en mi vida, ¿no? Porque uno no suele, ¿no? Salir a ver los ensayos, ¿no? Pero sí es verdad que ir a conciencia, ¿no? Y encontrarme con amigos, ¿no? Y brindarme esa oportunidad, ¿no? Y esa levantada, el vello se me puso de punta, ¿no? Fue algo muy bonito, muy emotivo, ¿eh? Allí era como que no había nada y estaba todo, ¿no? Y pues bueno, veías la imagen de la Virgen, te veías rodeado de gente, era como algo impresionante. Y en cambio, qué bonito, vuelvo a repetir, pues que era algo como privado, ¿no? Algo tan íntimo, estábamos los justos, ¿no? Y yo lo disfruté mucho, fue algo espectacular y mi agradecimiento, ¿no? A todos los que hicieron posible ese momento tan especial, ¿no? Porque es algo que siempre recordaré. Y al día siguiente también estuviste presente en otro acto de la Hermandad de la Esperanza, en el descubrimiento de ese azulejo. ¿Qué sentiste en ese acto de la Hermandad? Pues espectacular. Si bonito fue el acto del primer día, el del segundo día no lo fue menos, ¿no? Es tremendo porque primero dar las gracias, ¿no? a
todos los componentes, ¿no? A todos los hermanos que componen la Hermandad de la Virgen de la Esperanza, ¿no? Por haberme hecho posible, ¿no? O partícipe, ¿no? Mejor dicho, del descubrimiento de ese azulejo. Estábamos hablando que el día de mi boda, ¿no? Cuando fuimos a entregar el ramo a la Virgen, pasamos por la Cuesta del Bailío. ¿Quién me iba a decir que años después iba a ser yo quien en esa Cuesta del Bailío, junto al hermano Pío, el hermano mayor de la hermandad, íbamos a descubrir en un mano a mano ese azulejo, ¿no? Que quedará ya para la historia de la Virgen de la Esperanza. Bellísimo el azulejo, mi más sincera enhorabuena al autor, ¿no? Al que lo ha hecho posible, que, ¿no? Su trazo, su colorido, precioso, precioso. Y bueno, también el agradecimiento a la familia que ha considerado oportuno que en la fachada de su casa esté la Virgen y a la hermandad, porque posteriormente fuimos a tomar algo y me brindaron todo el cariño, todo el apoyo, nos trataron genial, la verdad que tanto a mi mujer Arancha como a mí, pues no tenemos palabras de agradecimiento. En los últimos años, el mundo cofrade cordobés está demandando la estación de penitencia en el primer templo de la ciudad, la Santa Iglesia Catedral. ¿Cuál es la opinión de Juan Serrano, pregonero de nuestra Semana Santa, sobre ese debate que ha suscitado con la particularidad de ser propietaria a nivel público? Sí, no soy hombre polémico en este sentido, ¿no? Creo que el hecho de dar una opinión lleva a cabo pues, siempre una polémica, ¿no? Y un diálogo, ¿no? De que unas pueden estar a favor o en contra. Yo creo que es mejor no remover las cosas, ¿no? Y sobre todo los tiempos que corren, ¿no? Córdoba es Córdoba, ¿no? Esa es su riqueza, ¿no? Y su encanto. Y bueno, no hay que remover, ¿no? Porque no hay que despertar, ¿no? Malas ideas, ¿no? En otras mentes, ¿no? Y no quiere pensar uno mal, pero si no hay necesidad y si se puede evitar, preferible hacerlo, ¿no? No dejarlo como está y no más, ¿no? En los últimos días también, no solo nuestro invitado será el pregonero de la Semana Santa de Córdoba 2015, sino que a raíz de este nombramiento han surgido otros compromisos. Por ejemplo, él será el protagonista en el Vía Crucis de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Expiración, con sede en San Pablo, y también la entrega de las tapas por parte de la tertulia Juan de Mesa. Estos sí. Dos nombramientos que... ¿Qué han supuesto para Juan? Bueno, forman parte del ritual de lo que es, ¿no? La Semana Santa y ser pregonero, mejor dicho, ¿no? En este caso. Y bueno, pues lo he encajado bien, ¿no? Date cuenta, si es verdad que bueno, estando a principio temporada, uno tan responsabilizado por la temporada en sí, ¿no? Con la preparación, compaginar con todos estos actos, pues siempre puede llegar a pensar mucha gente que me puede quitar concentración, ¿no? Pero para nada, me está viniendo bien, ¿sabes? Porque es como desconectar, acercarte a tu gente en tu ciudad, gente además con mucho respeto, que me está tratando bien, que me está mostrando su cariño. Entonces, me sirve, me está llenando por dentro porque sé que muchos de los que me estoy encontrando en estos actos van a estar presentes, si no todos, ¿no? El día del pregón. Por lo tanto, pues serán caras que más o menos ya he conocido o que bueno, estarán ahí reflejadas y presentes y bueno, siempre tranquiliza a uno mucho más, ¿no? Y son actos, lógicamente, que es un ritual, ¿no? Como el de vestirse de torero, ¿no? Hay que empezar por unas partes y al final acaba uno cogiendo el capote paseo y la montera, encomendándose a tu capilla, a tus santos, tus imágenes y camino a la plaza, y es algo parecido. Otro de los aspectos en los pregoneros es que el día del pregón tienen una estampa de aquellas vocaciones que llevan dentro. ¿Juan Serrano va a tener alguna estampa, alguna fotografía de sus vocaciones? Pues vestido de torero siempre me acompañan la cinta de la Virgen del Pilar, que tengo que decir que soy muy devoto de la Virgen del Pilar. Mi papá, estando nosotros viviendo en Barcelona, siempre nos acercaba al Pilar de Zaragoza
a visitar a la Virgen y tengo una gran devoción hacia esa Virgen y llevo su cinta siempre enlazada en el tirante izquierdo y un escapulario de la Virgen de los Dolores y una imagen de San Martín de Porres, el santo, que la llevo dentro en mi pecho. Y Jesús caído lo llevo en el bolsillo de la chaquetilla de toalla. O sea, que tendrás puesta esa imagen, ¿no? Faltará, me voy a poner tirante y así es posible. Otro de los aspectos que suelen destacar los pregoneros es que el día del pregón siempre tienen en mente a alguien que le dé fuerza para trasladar su pregón. Hombre, por encima de todo, a los que ya, pues el recuerdo de todos los que me faltan, ¿no? De mis seres queridos, y lógicamente la fuerza, ¿no? La fuerza que me puede dar la sonrisa y la mirada de mis hijos, la de mi mujer y, por supuesto, la de mi madre, mi padre, mis hermanos. Eso es lo que más fuerza me puede dar. Y finalmente, Juan, ¿cómo te gustaría a ti que te recordasen los cofrades y el pueblo de Córdoba tras el pregón? Que me recuerden como un torero que ha estado presente, no sé si el primer, creo que sí, el primer torero que da un pregón en nuestra ciudad, pues que me recuerden con el cariño, ¿no? que voy a tratar de expresarme, ¿no? Con la profundidad, con la pureza y la verdad que voy a tratar de hacerlo, y sobre todo que recuerden, quizás, siendo realista, no estén de acuerdo en todo lo que pueda plasmar o decir, porque entonces no sería lógico tampoco. Habrá cosas que gusten, otras que gusten menos, pero sí es verdad que lo que deseo es que recuerden algún momento, porque con tan solo ese momento que le haya pellizcado el corazón, ¿no? Para mí eso ya me basta, ¿no? El pregón, no sé si serán 40, 50 minutos aproximadamente, lo que tengo pensado, pero sí es verdad que me basta con que una persona que haya estado allí presente, que me haya escuchado, diga: yo recuerdo esta frase, este momento, sean pocos segundos, me da igual, que me pellizcó el corazón, con eso ya me basta. Otro de los aspectos, Juan, es que el pregonero, cuando termina el pregón, pues está en una nube. ¿Tiene miedo, Juan Serrano? No, afortunadamente no tengo miedo, no tengo miedo a la vida, no, ni a la muerte, ¿no? Yo creo que es algo natural, ¿no? Dios nos trae al mundo y nuestros padres nos hacen para que disfrutemos en la medida de lo posible, ¿no? Y Él es dueño de nuestro destino. Intentar disfrutar el día a día, siempre digo que nos mantenga con salud, ¿no? Que nos mantengan con salud, que es lo más importante. Y a estas alturas soy una persona que estoy permanentemente jugándome la vida. Estoy en contacto directo con la muerte. Y son muchos años, muy acostumbrado. Y entonces, miedo hay muchos tipos de miedo, ¿no? En este caso, miedo al fracaso, a la decepción, a que las cosas no salgan como tú deseas, ¿no? Que haya tanta preparación previa, ¿no? Tanta ilusión para que luego, por circunstancias, me traicionen los nervios o la voz no la tenga lo suficientemente nítida para expresar como uno desea y llegar dentro del corazón de las personas. Son muchos matices, ¿no? los que van a ver, pero espero ir lo más relajado posible, afrontarlo con entereza y como torero que soy, pues que haya una simbiosis, ¿no? Estar en un hotel descansando tranquilamente, será un ritual vestirme, aunque no sea de luces, lógicamente, pero sí vestiré de traje y espero llevar tirantes para poder llevar conmigo mi escapulario de la Virgen de los Dolores y la cinta de la Virgen del Pilar y la imagen de San Martín de Porres,
y ante mi gente, me voy a contar, voy a estar en casa. Entonces, temor ninguno, temor a otras cosas, ¿no? Ser feliz e intentar disfrutarlo lo máximo posible y que la gente quede satisfecha de lo que va a escuchar. Pues muchísimas gracias, Juan, y que sea todo un éxito y se cumplan esos deseos tuyos, los de Arancha y los de tus hijos. Muchas gracias. Dios los quiera, Francisco. Gracias. Pues ya lo ven, este hombre, que en su profesión utiliza la muleta, el próximo día 21 de marzo a las 8 de la tarde en el Gran Teatro, lo único que va a utilizar es su palabra y su corazón. Nosotros vamos a llegar al final de nuestro programa y lo vamos a hacer, como siempre, con la agenda del mundo cofrade de aquellos actos que se van a celebrar durante los próximos días. Gracias y reiteramos nuestro agradecimiento a este hombre que es protagonista de la Semana Santa de Córdoba 2015. El pasado domingo se inició el septenario en honor a Nuestra Señora de las Angustias, coronada a las 8:30 en la iglesia de San Agustín. Finalizará el domingo día 1 de marzo a las 11:30 con la celebración de la fiesta de Regla. Los cultos están siendo predicados por José Antonio Rojas Moriana, párroco de Santa Bárbara en Cerro Muriano. El 27 de marzo, viernes de Dolores, en horario de apertura de la iglesia de San Agustín, besa pie al Cristo de las Angustias, que culminará ese mismo día con el desarrollo del acto piadoso del Vía Crucis, con motivo del traslado de la Sagrada Imagen al paso procesional. Desde el pasado día 23 a las 7:30 de la tarde, en la parroquia de San Andrés Apóstol, la Hermandad del Buen Suceso viene celebrando quinario a su titular, Nuestro Padre Jesús del Buen Suceso, con predicación del conciliario de la cofradía, Pablo Calvo del Pozo. El día 28 a las 8:30 se celebrará la función principal. Al término de la misma será presentado el cartel de la cofradía. También la Sagrada Imagen de Nuestro Padre Jesús del Buen Suceso permanecerá en besapié y por último el día 14 de marzo a las 8:30 celebrará Vía Crucis con la citada imagen que recorrerá las calles de la feligresía. Igualmente la Hermandad de los Dolores viene celebrando desde el pasado día 24 a las 7:30 de la tarde y el día 28 a las 8 en la iglesia de San Jacinto quinario al Santísimo Cristo de la Clemencia, el día 1 de marzo, a las 12 de la mañana, fiesta de Regla. Ocupa la Sagrada Cátedra Fray Francisco Martínez Melero, guardián del convento de los Padres Franciscanos Capuchinos. También la Hermandad Salesiana viene celebrando a las 9 de la noche en el Santuario de María Auxiliadora, quinario en honor a Nuestro Padre Jesús, Divino Salvador, en su prendimiento titular de la cofradía. El 1 de marzo a las 13 horas, fiesta de Regla. Por último, el día 6 de marzo, la Sagrada Imagen estará expuesta en Besamano. Ayer, día 24, comenzaron los cultos en honor a Nuestro Padre Jesús de la Redención en la parroquia de San Fernando. A las 8 de la tarde finalizarán los cultos con la celebración de la función principal el domingo día 1 de marzo a las 12 del mediodía. La Hermandad de la Sagrada Cena celebrará el día 28 en horario de 6 de la tarde a 8 de la tarde en la parroquia Beato Álvaro de Córdoba el acto de besapié al Cristo de la Luz. Una vez concluido tendrá lugar la Eucaristía y al término de la misma la Sagrada Imagen recorrerá las calles de Poniente en solemne Vía Crucis. La Hermandad de Jesús Nazareno celebrará culto en honor a su titular, Nuestro Padre Jesús Nazareno, con el siguiente orden. El día 1 de marzo, solemne besapié en la Sagrada Imagen. A las 8:30 tendrá lugar el rezo de la víspera junto a las hermanas franciscanas de Jesús Nazareno. Del 2 al 6 de marzo, a las 8:30 en la Iglesia Conventual de Jesús Nazareno, quinario a la imagen titular de la cofradía, ocupando la Sagrada Cátedra Juan José Romero Coleto, vicerrector del Seminario Menor de San Pelagio. Finalizarán el día 7 de marzo con la celebración de la fiesta de Regla a las 8:30. La Hermandad de la Esperanza celebrará del 3 al 7 de marzo a las 7:30 de la tarde en la parroquia de San Andrés Apóstol, quinario a su titular.
El viernes 6 a las 11 de la noche tendrá lugar una vigilia presidida por la Sagrada Imagen. Finalmente, el domingo día 8 celebrará la función principal a la 1 del mediodía. Los cultos serán predicados por el conciliario de la cofradía Pablo Calvo del Pozo. La Prohermandad y Cofradía de Nazareno de Santísimo Cristo de la Oración y la Caridad en la Conversión del Buen Ladrón María Santísima de Salud y Consuelo y Nuestra Señora del Rosario celebrará solemne quinario en honor al titular los días del 25 al 28 de febrero a las 7 de la tarde en la Parroquia de la Electromecánica. El domingo día 1 de marzo a las 12 del mediodía función principal. Asimismo, la Prohermandad celebrará el día 14 de marzo de 11 a 13 horas y de 17 a 20:30 solemne besapié y besamano a las Sagradas Imágenes del Santísimo Cristo de la Oración y Caridad y María Santísima de Salud y Consuelo. Por último, el día 28 de marzo a las 6 de la tarde, solemne procesión presidida por el Santísimo Cristo de la Oración y Caridad que recorrerá las principales calles de la barriada de la Electromecánica. Con motivo del 50 aniversario de la obra Pía de la Santísima Trinidad tendrá lugar durante los días del 4 al 7 de marzo a las 8 de la tarde en la parroquia de San Juan y Todos los Santos solemne quinario extraordinario en honor al Santísimo Cristo de la Salud, a nuestro Padre Jesús Nazareno de la Santa Faz y nuestro Padre Jesús del Perdón ante Ana, con predicación de los siguientes oradores: Fernando Cruz Conde, José Juan Jiménez Hueto, Monseñor Santiago Sierra, Obispo Auxiliar de Sevilla, Monseñor Demetrio Fernández González, Obispo de Córdoba, y Monseñor Juan José Asenjo Pellegrina, Arzobispo de Sevilla. Finalizarán los cultos el domingo día 8 a las 12 del mediodía con la función principal. Por otra parte, el sábado día 7 a la 1 del mediodía tendrá lugar la inauguración del busto de Monseñor Don Antonio Gómez Águila, fundador de la obra Pía Santísima Trinidad.